Señores, miren, el despido de Ronnie Linares, sobre los hombros de Ronnie Linares y de Pipe Urrueta, recae de que ellos tienen un talento especial para ir en grandes ligas. Pero la pelota dominicana, hasta que tú no consigues un campeonato, tú vas a tener sobre tus hombros un par de bloques de ocho, que cualquier cosita, vamos al desespero. Y realmente ese movimiento es el movimiento acostumbrado en la pelota dominicana. Y a mí me duele un poquito, aunque lo cortés no quita lo valiente. Y es que, por ejemplo, decir, señores, allá hay temas que uno lo toca y el oyente lo confunde, algunos. Pero tú me pones a Albert Pujol a mí, a Hanley Ramírez. A Hanley Ramírez lo votaron en Boston en el 2018 y yo me quedo con Hanley, que por encima de Albert Pujol. Que lo quiere ver el país a Pujol, bien. Pero ¿qué tanto daño puede hacer Pujol cuando da un rolling, cuando da un fly, cuando hay que tenerlo todos los días en la línea? Porque Albert Pujol, ahí hay un problema que no crea la gente que esté el Pujol de los 10 años y que va por la fama. Es un Pujol que, pues, que en una alineación no es verdad que él está produciendo nivel de que pudo haber estado produciendo un jugador más joven, que corre más rápido, que llega. Entonces decir esto es como, oh, pero le está cayendo arriba una gloria. No, yo acabo de destacar una gloria como Mateito, y he destacado siempre y he defendido y me he sumado a la carrera de Albert Pujols. Pero lo corté, no quita lo valiente. Mira una pregunta, Jonathan. Dímelo. Y midiendo la distancia, ¿cuántos ponches en conjunto, después de la llegada de Marcelo Zuna, tiene Juan Francisco, o sea, Siri Marcelo Zuna? No tengo ese dato. ¿Cuál es el pelotero que tiene la Liga Dominicana? No tengo ese dato a mano, ¿no? Pero ese dato va alto, porque yo lo he estado siguiendo. Entre Ozuna, la llegada de Siri y Juan Francisco, oye, ahí hay una gran cantidad de ponches. Y cuando la bola no se pone en juego, esos juegos 3-2, 4-3, tú dices, pero mira, ¿qué pasó aquí? Es que los ponches, ni hay corredor, ni hay errores, del contrario, la defensa. Es el aspecto del juego. Ahora, cuando la bola tú la pones en juego, el otro tiene que parar, tiene que tirar, y el otro a pararla también para completar el out. El ponche no, el ponche de 27 out. Si tú tienes 3 o 4 peloteros que se ponchan 6, 7 veces en un partido, ya la defensa no tiene que trabajar, porque nada más hay que trabajar por 20 out o 20 out. Lo dejo ahí. Por cierto, ayer tuve la oportunidad de escuchar a los muchachos narrando el partido, Orlando, a Matrillé. Orlando, ¿usted me acorrió? ¿Ustedes están ahí? Estoy aquí. Orlando, en tus años como narrador de los Gigantes, post pandemia y antes de la pandemia, ¿había visto tú el Julián Javier como estaba ayer, a nivel de fanático, a nivel de el juego del dinero, y que coincida que después de la pandemia, que tanto fanático de Julián Javier? Bueno, un martes es un récord la asistencia. Yo no había visto en el tiempo que tengo allá un día martes, independientemente de que sea round robin, fuera de que sea serie final, lógicamente, pues la final lo llenaron. Bueno, esta final no sé, no hubo fanáticos. En la final que ellos enfrentaron no hubo fanáticos. En la de las estrellas ellos lo llenaron esa semana completa cuando tocó allá en San Francisco. Pero en regular, y yo me atrevería a decir que en round robin, un martes, nunca había visto una asistencia como la de ayer. O sea, fue increíble lo de ayer. Eso quería que tú lo reconfirmaras, porque, por ejemplo, con preguntarte, serie regular, post pandemia, el fanático de los años pasados, una serie final y playoff en round robin, el pueblo está en pelota.